y agosto llegó. Ahora ya llegó, voy a dormir, quiero hablar con el nuevo show. Yo en diciembre, ya se va a salir de la nueva show. Ahí se ve, 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 ahí se ve. Hoy, 16 de agosto, con motivo de llevar a cabo la audición musical de las bandas filarmónicas que nos acompañan en esta fiesta, en honor a la Virgen de la Asunción, que se celebra del 13 al 17 de agosto de 2023. El honorable Ayuntamiento Constitucional de Santa María de Tlahuitoltepec, Mije, tiene a bien presentar un programa bajo el siguiente orden. 1. Palabras de bienvenida por el presidente municipal, ciudadano Cipriano González Pérez. Me es un chicote, me ha chiste, un ojo, me es un chiste, me es un chiste. Sus pupas, con las chambres, y la misma que le he hecho a mi canepas, y a una. Aunque no, porque la chucha no me chucha que chorne. Salen a la mano de la chucha, me 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 chucha, y con Jean-Jean Cagudú, Florencia Jamiel Lampard, Mesa de Presidium. 2. Presentación de la Mesa de Presidium. Nos acompaña el ciudadano Cipriano González Pérez, residente municipal. Contamos también con la presencia de la ciudadana Patricia López Delgado, presidente suplente de la presidencia. Nos acompaña también el ciudadano Jaime Martínez Pérez, síndico municipal suplente. También contamos con la presencia del ciudadano Juan Martínez Gómez, presidente de Comisariado de Bienes Comunales. Contamos también con la presencia del ciudadano Amador González Vázquez, presidente del Consejo de Vigilancia. Nos acompaña también la ciudadana Aida Orozco Martínez, tesorera de Bienes Comunales. También nos acompaña la ciudadana Norma Filomena Martínez Jiménez, secretaria de la Instancia de Mujeres. También contamos con la presencia del ciudadano Silvestre Vázquez Cardoso, suplente de la banda municipal de Tlahuitoltepec. Contamos también con la presencia de la ciudadana Juana Pérez Díaz, regidora de Salud. Nos acompaña también el ciudadano Pedro Díaz Cardoso, agente de Santa Cruz. Bueno.
Contamos también con la presencia del ciudadano Pablo Ortiz Martínez, síndico municipal de Tamazulapa. Contamos también con la presencia del ciudadano Inocencio Pérez Jiménez, regidor de Educación y Cultura. También nos acompaña el ciudadano Jorge Rojas Cruz, capillo presidente de la Banda Filarmónica de Tamazulapa. Y por último, contamos también con la presencia del ciudadano Pedro Vázquez Pacheco, síndico municipal. Bueno, como primer capitán también nos acompaña el ciudadano Bonifacio Hernández Gutiérrez y su señora ciudadana Roselia Alonso Pérez. Como segundo capitán, el ciudadano Benito Martínez Martínez y la ciudadana Basílica Jiménez Vázquez. Tercer capitán, ciudadano Ignacio Gallardo Cardoso y la ciudadana Adriana Ignacio López. Cuarto capitán, ciudadano René de Jesús Vargas Gutiérrez y la ciudadana Deogracia Vázquez Torres. Quinto capitán, ciudadana Eustoria Pérez Vázquez y el joven Daniel Ángel Vázquez Pérez. Sexto capitán, ciudadano Félix Hernández Cardoso y la ciudadana Olga Jiménez Águila. Comisionados de festejo que atiende a la Banda Filarmónica de la Agencia de Santa Cruz. Con primer capitán, ciudadana Luisa Escobar y el joven Abraham David Hidalgo Escobar. Segundo capitán, ciudadano Aliceo Vázquez Gómez, ciudadana Rosalía Pérez González. Tercer capitán, ciudadano Honorado Jiménez Gallardo y la ciudadana Crescencia Vázquez González. Cuarto capitán, ciudadano Jorge Luis Germán Montaña y la ciudadana Elvia González Núñez. Quinto capitán, ciudadano Antonino Jiménez Jiménez y la ciudadana Marcela Carrillo Castillo. Y como sexto capitán, ciudadano Federico Jiménez Vázquez y la ciudadana Margarita Díaz Gutiérrez. Comisionados de festejo que atienden a la Banda Filarmónica de Tamazulapa del Espíritu Santo. Como primer capitán, el ciudadano Juan Díaz Gómez y la ciudadana Acera Vázquez Díaz. Segundo capitán, ciudadano Daniel Pacheco Jiménez y la ciudadana Rosalina Cardoso González. Como tercer capitán, ciudadano Salomón Gallardo Vázquez y la ciudadana Teodora Pérez Jiménez. Cuarto capitán, ciudadano Luis Vázquez Núñez y la ciudadana Mariana Martínez Vázquez. Quinto capitán, ciudadano Flaviano Jiménez González y la ciudadana María Jiménez Díaz. Como sexto capitán, ciudadano Daniel Martínez González y la ciudadana Eloísa Gutiérrez Jiménez. Tres. Participación de la Banda Filarmónica Municipal de Santa María.
aplausos. Thank you.
4. Participación de la banda filarmónica infantil juvenil de la Agencia de Santa Cruz con la pieza musical titulada William Tell, del género Obertura y autor Yauchino Rossini, dirigido por el maestro de música ciudadano Ariseo Vázquez Gómez. Thank you.
aplausos para la banda filarmónica infantil juvenil de la Agencia de Santa Cruz. Como número 5 tenemos participación en la banda filarmónica de Tamazulapan del Espíritu Santo con la pieza musical titulada Notitas de Amor, el género balada rock, compositor el maestro Said Misael Martínez Martínez. Filarmónica de Tamazulapan.
Fuertes los aplausos para la banda filarmónica de esta Tamazunapa, que nos ha acabado de deleitar con esta pieza musical. Como número 6 tenemos participación de la banda filarmónica municipal de Santa María Cautotepec, con la pieza musical titulada Obertura Orpheus, del género Obertura, autor James Offenbach, dirigida por el maestro de música ciudadano Pedro Hernández Vázquez. Thank you.
Participación de la Banda Filarmónica Infantil Juvenil de la Agencia de Santa Cruz, con la pieza musical titulada Popurrí de Juan Gabriel, del género Popurrí, arreglo de Rodrigo Gutiérrez.
participación de la banda filarmónica de Tamazulapan del Espíritu Santo, con la pieza musical titulada El Caballero de los Mares, del género Marcha Militar, del autor Abimael Vázquez Coro. Thank you.
Pan del Espíritu Santo. Titulada Sones Dijese de Tlahuitoltepec, del género Sones. Autor y arreglo, el ciudadano Ranulfo Díaz González. Y dirigido por el maestro de música, ciudadano Pedro Hernández Vázquez.
tenemos palabras de agradecimiento por el síndico municipal, ciudadano Pedro Vázquez Pacheco. Dios te bendiga.